Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Bien, muy bien. Bueno, ¿qué balance se puede hacer en lo económico, ¿no? En lo nacional y después en lo provincial, ¿eh? ¿Y cómo se puede mirar el 2021? ¿Se puede hacer alguna predicción? Sí, la predicción lógica es que va a ser un mejor año que este, esperemos. ¿Ah, sí? Y sí, por lo que pasa que este año la economía cayó tanto que el año que viene obviamente que se espera un rebote. O sea, vos después que vas corriendo, te caes, te levantás. Entonces, sí, sí. Lógicamente la economía va a rebotar porque no por ningún mérito o por algo en especial, sino porque este año fue demasiado malo, ¿no? La cuarentena y la pandemia. Vale decir que esto, a ver, no es algo propio de Argentina, sino que es algo que afectó a todo el mundo. Lo cierto es que Argentina la agarra en una vulnerabilidad, en una situación complicada, ¿no? O sea, una Argentina que viene complicada hace muchos años. Mira, yo antes de la nota estaba revisando y, por ejemplo, hoy Argentina tiene un PBI per cápita de $9,000. Si vos te pones a compararlo, es el mismo PBI per cápita, o sea, la riqueza de la economía argentina dividido a la población, ¿no? Eso sería el PBI per cápita. Es el mismo que tenemos hoy, es el mismo del año 2006, que a su vez es el mismo del año 98, y es el mismo y es muy parecido al del año 1980. O sea, Argentina está en un serio problema. Claro, no crece hace 40 años, básicamente. Lo que la convierte en un caso... Bueno, Argentina es el único país que de ser desarrollado, de ser potencia, pasó a ser un país en vías de desarrollo. No hay caso en el mundo de un país que fue potencia y después decayó como es el caso Argentina. Y así nos encuentra, digamos, en la pandemia, ¿no? Un país que tiene un gasto público elevadísimo, un alto déficit fiscal, tiene... un problema grave de endeudamiento, tiene problemas inflacionarios de hace 15 años. Entonces, bueno, en este combo, obviamente que cualquier gobierno que le toque en la pandemia, digamos, tiene menos herramientas que otros estados que han podido, digamos, poner al Estado un poco más a disposición de la economía, ¿no? Más allá de que, vale decir, digamos, que Argentina tenía un pésimo desempeño en lo económico y en lo salud. O sea, lo que se planteaba un poco como la dicotomía entre salud y economía terminó siendo muy mala a ambas. O sea, Argentina hoy es el séptimo país que tiene más muertos por millón de habitantes. En Latinoamérica solo lo supera México y creo que Brasil, o estamos empatados con Brasil. Y después, en términos de economía, es el peor país de la región... el tercer país de la región, peor después de, Venezuela, que cayó como 25%, y Perú, que cayó 13%. Argentina, el PBI este año se espera que caiga más o menos 11,8%, casi 12%, lo que es, digamos, un poco más elevado que el promedio de la región nuestra. Qué bárbaro. Pensar que cuando yo era chica éramos un país, éramos el granero del mundo, ¿no? Se le llamaba en aquella época. Tal cual, sí. Bueno, y bueno, o sea que bueno, yo hoy comentaba que anduve por el Bajo y había mucha gente haciendo fila en los distintos comercios. No sé cuánto habrá sido el gasto, si serán gasoleros o no, pero hay más movimiento. Yo creo que esto alienta también al comercio chico a recuperar un poco todo lo que ha perdido en este año. Sí, no, por supuesto. Mira, en el tercer trimestre de este año, o sea, la economía, digamos, se recuperó, creció 12% comparado al segundo trimestre, que fue el que más afectó, porque viste, la cuarentena arrancó a finales de marzo y se empezó a liberar un poquito después de julio. Entonces, el segundo trimestre del año fue el peor. El tercer trimestre ya muestra una recuperación del 12% respecto al segundo trimestre, lo que ya, digamos, la economía hizo como una V corta, o sea, cayó mucho de golpe porque, digamos, esta crisis de la cuarentena es una crisis especial porque lo que te hace es lo que se llama un shock de oferta, o sea, la gente no puede ir a trabajar, por lo tanto, no solamente no hay demanda, sino que no hay producción, nadie ofrece bienes y servicios, entonces la economía cae muy de golpe y después lo mismo pasa a la inversa cuando se empieza a abrir la actividad, cuando se empiezan a abrir las actividades, la economía se recupera rápido hacia arriba. Ahora, lo que vemos es que ese impulso inicial a partir de agosto, septiembre, que se da cuando las actividades se empiezan a abrir, después como que queda medio frenado, o sea, se recupera rápido,
pero todavía no logra los niveles que había de actividad económica previo a la pandemia. Y esto, bueno, tiene que ver con que obviamente en el medio de todo esto se perdieron 2 millones de puestos de trabajo, hay muchas empresas que cerraron y que no van a abrir por el momento, porque tampoco el gobierno, digamos, está generando buenas condiciones para que se generen negocios en Argentina, ¿no? O sea, más allá de la cuarentena, digamos, el gobierno de Alberto Fernández tampoco tenía un diagnóstico, digamos, me parece que era pro empresa, sino lo primero que hicieron fue subir impuestos, sí. Bueno, se tardaron mucho en arreglar el problema de la deuda. Se sigue en esa temática de seguir poniendo impuestos. Bueno, eso es terrible porque, mira, hay un índice que se llama Doing Business, quiere decir haciendo negocios, ¿no? Y lo hace el Banco Mundial y compara qué facilidades tiene la gente que hace negocios para poner empresas en todo el mundo, ¿no? Y Argentina es el segundo país que más altos impuestos tiene, y se calcula, hacer un simulacro, que de una empresa, por ejemplo, que tiene que pagar impuestos y tasas por el equivalente al 106% de sus beneficios. O sea, que es decir, que si una empresa paga todos los impuestos, digamos, no le queda rentabilidad y queda endeudada encima, porque no le alcanzan los beneficios, las ganancias para pagar la totalidad de los impuestos y tasas y regulaciones que tiene nuestro país. Entonces, esa es una traba fenomenal que está, digamos, que tiene que ver con un exorbitante gasto público. O sea, el Estado tiene un gasto público gigante de un país de primer mundo, pero tiene una economía de un país pobre. Es decir, esto es lo mismo que cuando una persona que es de clase media baja gasta como un rico, ¿cómo va a terminar? Va a terminar endeudado, fundido. Bueno, lo mismo le pasa a Argentina. Argentina tiene un nivel de gasto público muy por arriba del que le da sus posibilidades, porque tiene un ingreso per cápita de país en vías de desarrollo o país no desarrollado. Entonces, bueno, esto requiere que el Estado necesite fondos para pagar ese gasto y requiere alta presión tributaria, requiere imprimir billetes y eso genera inflación, requiere endeudarse y eso genera endeudamiento. Entonces, digamos, todo parte del combo, que son reformas estructurales que se tienen que abordar y que la verdad que este gobierno tampoco parecería que estar dispuesto a hacerlo. Claro, qué cosa, ¿no? Porque incluso cuántas empresas se han ido del país, Juan. Tal cual. ¿No? Tal cual. Sí, por supuesto. Yo no sé, bueno, cuál es el criterio económico que manejan. Sí, y me parece que va en esta misma línea, ¿no? Digamos, hay un discurso muy arraigado de políticos, de economistas, de la gente normal que también lo cree, que dice, bueno, hay que incentivar a la demanda, porque la demanda es la que genera ventas, y entonces con las ventas los negocios empiezan a vender. Ahora, esa es la mitad de la película, porque la otra mitad es, bueno, para incentivar la demanda, ¿de dónde sale la plata? ¿No? Porque ellos te cuentan del momento que incentiva la demanda y aparece este círculo virtuoso de que las empresas empiezan a invertir, entonces empiezan a generar empleo y entonces la economía crece a través de la demanda. Ahora, ¿la demanda de a dónde la alimentás? Bueno, el gobierno, los estados por definición no crean riqueza, la riqueza la crea el sector privado. Entonces, se la tiene que sacar al sector privado para después devolvérsela. En este interín el estado muchas veces gasta ineficientemente, entonces lo que termina pasando es una menor riqueza general. Pero básicamente el problema está ahí, que el gobierno, para alimentar su gasto público, su tamaño gasto público exorbitante, necesita abusar de las fuentes de financiamiento que tiene. ¿Y esto qué quiere decir? Bueno, quiere decir más impuestos, más regulaciones. Vemos municipios que aumentan, porque esto no es solamente una cuestión del gobierno nacional, el gobierno provincial y los municipios vemos que están desesperados aumentando impuestos y la verdad que muestran una pésima administración de sus recursos, ¿no? Y no solamente los impuestos, a nivel nacional, obviamente que la emisión monetaria, este año está bien, hubo una situación como es el COVID, que es una situación extraordinaria, pero el Banco Central ha emitido 2 billones de pesos para financiar al Tesoro. Bueno, esto acá pone en un apriete el tema inflacionario, porque hay una gran cantidad de emisión monetaria que ahora empieza a presionar un poco los precios hacia arriba. Por eso también viste que hubieron reuniones con los intendentes para controlar precios, todos estos mecanismos que nunca sirven, porque se está evitando tomar medidas estructurales de largo plazo, que son las medidas que nadie ha tomado en Argentina hace muchos años, ¿no? Y ahí está el quid de la cuestión. Claro. Juan, ¿y en la provincia cuál es la situación? Bueno, la provincia, digamos, se ve afectada muy parecida a Nación y a las otras provincias. O sea, lo que se ve es una caída muy agresiva de los ingresos, que tiene que ver con, bueno, bajos por la cuarentena, la baja actividad económica, te genera menos recaudación de impuestos provinciales, es decir, ingresos brutos, sello inmobiliario,
menos recaudación por coparticipación, porque se paga menos IVA, menos ganancia, porque hay poca actividad económica, entonces menos le corresponde a la provincia por coparticipación, y además el tema del precio del crudo, que ha afectado bastante grave a la principal actividad económica que tiene la provincia. Entonces, entre esas tres cuestiones, o sea, entre regalías de hidrocarburífera, impuestos provinciales y coparticipación, la provincia tiene más o menos el 80% de sus ingresos. Bueno, eso se derrumbó. Entonces, obviamente que eso ha generado un déficit fiscal muy elevado, porque más allá de que sean, digamos, tratado de corregir algunos gastos por parte de provincia, es una provincia que tiene una estructura de gasto muy elevada, porque, bueno, cuando el petróleo va bien, el Estado se tiende a agrandar, pero después cuando pasan estos ciclos, estos imprevistos, estas cuestiones, bueno, la estructura de gastos sigue estable, pero los ingresos te caen. Entonces, hoy en Neuquén va a terminar, digamos, el año con un déficit más o menos de 10.000 millones de pesos. Uh-huh. Reestructuró la deuda, pero Neuquén es cierto que tiene un gran problema de deuda, es la quinta provincia que mayor stock de deuda tiene, y es la provincia número uno en cuestiones de deuda per cápita, o sea, deuda por cantidad de habitantes, la número uno de Argentina, y ese problema un poco lo tiene porque ha tomado mucha deuda en dólares. Entonces, como la deuda está en dólares, cada salto del tipo de cambio, cada devaluación, genera que la deuda aumente en pesos. O sea, Neuquén necesita más pesos para pagar la misma cantidad de dólares para devolver la plata de las deudas en dólares, ¿no? Bueno, entonces, genera, digamos, una situación que, bueno, obviamente, ante la caída de ingresos, se ha reestructurado, pero, bueno, siguen, digamos, estos problemas de fondo, ¿no? Bueno, pidamos entonces que el año próximo podamos respirar un poco más, que esté bastante mejor para la provincia, para el país y, en consecuencia, para todos nosotros, ¿no? Sí, ojalá. Juan, que muchas gracias por este contacto. No, gracias a vos. Un abrazo grande a todos. Un beso grande, que tengas unas felices fiestas y, bueno, el año que viene seguiremos charlando. Ojalá que sí, muchas felicidades.